Aléjate de mí y ten un buen día. Bienvenido a WatchMojo.com. Hoy presentamos el top 10 de los principales tipos de trolls del Internet. Para esta lista, nos enfocamos en las almas atribuladas que rondan todas las formas de redes sociales. Hablamos de las personas que tratan de iniciar peleas o de ofender a los demás y obtener respuestas acaloradas. There haven't been any Jews. No Jews here. Sorry, I was confused by a double negative. You see, grammar's very important to the Nazi party. Algunos aceptan su rol de villano en Internet, mientras que otros no conocen su troll interior. Facebook's talking, my more successful friends. Número 10. El guerrero de la justicia social. You're going to have a troll using a wide variety of different, frankly, nonsensical arguments. Es un mundo loco, loco en el que vivimos. Sin embargo, antes de embarcarte en una guerra de redes sociales 24 horas al día, por favor considera que tu mensaje no se podrá recibir si atropellas todo el tiempo a los seguidores con propaganda digital. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. Free man you are. Puede ser que tu causa sea justa, pero acabarás sin seguidores debido a tu mala educación en Internet. Trump is enraging many people with his remarks about Mexican immigrants. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Sí, hay mucho por lo que podemos estar indignados, pero los guerreros de justicia social más deshonestos sacarán de contexto tu último mensaje de Facebook y lo usarán para beneficio propio. First round's mine. Oh no! Oh no, there gonna be no rounds, asshole! It's gonna be a street fight! Este concepto se aplica tanto a las feministas como a los machistas, quienes se burlan entre sí sobre los roles de género. For example, The Economist last week drew the wrath of the liberal website Media Matters, who said that their jalapeno flag cover was the sort of stereotype that ignores Latinos as a multifaceted community and relegates them to chili pepper consuming constituents. Número 9, el autopromotor de spam. Los queremos, Mojoholicos, pero no necesitan poner spam en nuestra sección de comentarios de YouTube con información sobre sus proyectos empresariales. Admiramos que hayan aprendido cómo copiar y pegar, pero por favor, únanse a nosotros y participen activamente en lugar de dejar caer bombas de spam sin tener en cuenta la ética del Internet. El autopromotor de spam normalmente quiere éxito rápido sin esfuerzo, así que respiren profundo y lentamente. De hecho, tómense unos minutos para fijar su propio plan de negocios. A no ser que seas el LeBron James de todos los medios digitales, no queremos tu spam ni tampoco los demás. Are you at the top of a tall building? Can you get to a roof quickly? Jump off! I mean, you people are sick. Get a real f***ing job, why don't you? Go shoot yourself in the f***ing head. Número 8, el troll político. It depends upon what the meaning of the word is. Ah, tienes opinión. No me digas. El troll político es un experto en el intercambio de información, pero tiene un difícil procesamiento de la información. This is politics. Se ponen rojos con la idea de un punto de vista opuesto, y si bien pueden tener la inteligencia para respaldar la mayoría de los reclamos, sus temas de conversación se basan por lo general en políticas partidistas concretas. Publican artículos diarios con un comentario sarcástico como si todos no supieran su afiliación política. Y también publican noticias falsas sin investigar la fuente. If he looks different than the other students on this college campus, it's because he's only 13 years old. But the amazing young Tyler is already consuming alcohol on the level of someone twice his age, and his talents have gotten him accepted at Ohio State University. Obviamente, nunca verás a un troll político admitir que intercambia información incorrecta. Esta persona figurativamente apesta por vivir en su propio mundo condensado de información. Número 7. El adolescente tonto. There's a wonderful and exciting world out there when we discover that we don't need TV to entertain us. He said enough. A esta persona simplemente no le importa lo que has hecho en la vida o dónde has estado. Y lo más terrible es que envían comentarios que pueden tener efectos graves en las personas con personalidades frágiles. What the f***?
is the internet? La mayoría de los adolescentes tontos no hacen daño, y sus intentos de comedia suelen ser vistos de forma equivocada. I see you drinking 1%. Is that because you think you're fat? Because you're not. You could be drinking whole if you wanted to. ¿Por qué? Bueno, porque no conocen nada mejor, y porque sus amigos creen que deberían presentarse en televisión. I mean, take a big step back. Like go from winning an Oscar to doing a car commercial. A menos que piensen que el programa no es tan cómico, claro. El adolescente tonto estará en desacuerdo con todo lo que digas, porque esa postura hace que la vida sea interesante cuando no tienes idea de cómo funciona el mundo. On moviepoopshoot.com, did you say Jay and Silent Bob are quote f***ing clown shoes? And if they were real, I'd kick the shit out of them for being so stupid? Yeah. Really? Número 6. El pervertido casual. Whoa, watch it, pervert! It's okay, Alan. He's just doing your inseam. It's getting very close to my shaft. Esta persona puede ser la peor clase de troll del internet. Pero eso es historia para un programa periodístico. Hey, why don't you have a seat right over there? El troll pervertido casual no es suficientemente ofensivo para bloquear, pero viene de la nada en el momento más oportuno para una perversión completa. Wow, they feel really nice. Real orb-like. It's amazing what they can do. Este grupo de pervertidos se complace en hacer comentarios inapropiados y van a malinterpretar cualquier mensaje que hagas. Y no trates de luchar porque no sirve de nada. El pervertido encontrará una manera y se burlará. Come to Butthead. Número 5. El nazi de la gramática. I've heard from numerous sources you are hiding Mademoiselle Dreyfus. From who? From whom? ¿Pusiste puntos y comas y usaste mayúsculas en tu último mensaje en Instagram? No hay duda de que los usuarios ávidos de redes sociales destruyen por completo el idioma español. Pero el nazi de la gramática está al acecho para recordarte cuán tonto te volviste. Sus intenciones son buenas, sin embargo, todavía no entienden cómo funciona Twitter y se quejan constantemente de las etiquetas. What are you drinking? Oh, coffee. What type? It's an espresso. The word is espresso. Las redes sociales no son una moda pasajera, pero los nazis de la gramática siguen preocupándose sobre su último mensaje en Facebook, que claramente era una oración fragmentada. We have unfinished business, Ian. He and me. Don't you talk to me about grammar. Tal vez deberían escribir ese libro del que siempre hablan. Número 4. El acosador retroactivo. Ahora hemos llegado al lado oscuro. Esta complicada alma y perturbador troll limpiará tu historial de internet y te recordará la hora en que te emborrachaste completamente en público. El acosador retroactivo crea su propio mundo en el que la realidad se basa en publicaciones sociales y probablemente recuerde una conversación de hace años. Hey, Linz, how's it going? Really? Well, if you don't want me to come to Tutti Frutti, then don't check in at Tutti Frutti. Tal vez fuiste grosero, tal vez simplemente atrapaste su interés, pero ahora estás en la mira de estos retro terroristas. I'm a bench of 10 quit at this bikini pics, cause I'm checking out your friends. Tu ex probablemente sea un acosador retroactivo casual. Ellos todavía pretenden que no visitan tu página de Facebook semanalmente. Pero no hay nada de malo en ello, a menos que se conviertan en el acosador retroactivo. If she doesn't poke back, delete that one, poke her again. If she doesn't poke back that time, go to her f***ing house and demand to know why. Número 3. El guerrero incendiario. Así que, estás teniendo una conversación sorprendentemente positiva sobre política en Facebook, hasta que el guerrero incendiario aparece. Esta persona mira las noticias de cerca, y siempre tiene otra ventana del navegador abierta, con la esperanza de alimentar el fuego. Use your aggressive feelings, boy. Let the heat flow through you. Copiarán y pegarán noticias falsas, haciendo referencia a casi cualquier acontecimiento histórico, y aplicarán su lógica hacia el presente, sin tener en cuenta el contexto. That is totally taken
out of context. Well, not really. I mean, you punched that baby. Is anyone asking how my hand feels after punching that iron-like jaw of that baby? Son las personas más aburridas del mundo porque tienen pocas ideas originales y se agarran de lo que saben. El guerrero incendiario te hará enfurecer y tomará ventaja de eso. Número 2, el intolerante. And really, he's just popping up on loads of RIP tribute sites and leaving really offensive messages. But some of them are extremely racist. Eres un inútil. Todos son inútiles, al menos según el intolerante. Esta persona está frunciendo el ceño ahora mismo, literalmente, porque algo podría enfadarlos. Cualquier cosa diferente se considera rara, y el intolerante definitivamente no acepta cualquier tipo de cambio. I don't like change. I don't like it when things change. It's unsettling, isn't it? Han tenido el mismo corte de pelo durante años, y cualquier cosa fuera de su mundo suele etiquetarse como extravagante. Just drive this piece of crap off a cliff. Do us all a favor. El más pequeño acontecimiento en las redes sociales es una gran cosa para el intolerante, porque están retrasados solo unos cuantos años. Y como resultado, tienen un gran auge en Facebook con sus amigos el troll racista y el troll homofóbico. What's with the weird gay huddle going on over there? Let me put my arm over yours. Gay? What's gay about it? It's two guys talking in a corner, dude. Yeah, but why are you such a homophobe? Ellos se unen y se ríen mientras el resto de nosotros contemplamos su inquietante y graciosa falta de conocimiento. Do you think about the effect it has on them? That's my question. Yeah. And what do I think? Yeah, what do you think? Antes de conocer al troll número uno, aquí están algunas menciones honoríficas, o en este caso, deshonrosas. Our CEO and co-founder, Ashkan Karpasfrushin, joins me to discuss why we'll never run out of ideas. I don't know what we're yelling about! It's terrible! She has beautiful eyes and her hair smells like cinnamon! Mm-hmm. Loud noises! Now, and you're needing God to work the miracle. Pray that God will not only hear, but will answer my prayer. Leave Benny alone! Please. You flagged me! What do I gotta do? I censor out the swear words, okay? I censor out the nudity, I censor out everything! And you still flag me! Número 1, el odiador. LOL, yo. Will Ferrell, f***ing dumb. For D-U-M. Oh, maybe you're dumb. Seamos claros, un odiador no es alguien que no está de acuerdo con tu opinión. Un odiador es alguien que nunca tiene nada bueno que decir. Nunca. Y no necesariamente se da cuenta de lo que está haciendo. El subconsciente del odiador toma el control y descarga una ráfaga de negatividad, porque esa es la única forma en la que se comunican. Puedes encontrar al perpetuo odiador en Twitter. Lena Dunham's boobs are dog noses. Hay un montón de odiadores de celebridades en Facebook. Los más desagradables están en Instagram. Y por supuesto, están todos esos trolls odiadores que llenan nuestra sección de comentarios de YouTube porque saben que es un gran foro. They think by posting rude comments, they'll get me to slack off. But I'll just keep on singing and tell them haters back off. Recuerden, odiadores, todo lo que están haciendo es dejar un registro público de groserías para que futuros empleadores lo vean. This doesn't bother me. I don't give a f*** about what some nobody says about me. ¿Estás de acuerdo con la lista? We are trolls, we are trolls. Big black holes instead of souls. ¿Qué tipo de troll de internet eres tú? Para más top 10 publicados a diario, suscríbete a WatchMojo.com. Right now! I mean it!